Siempre, de verdad, es un gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Pesca en Directo. Estamos en los bosques del sur de Morelia. Hemos salido de la capital del estado de Michoacán, precisamente la ciudad de Morelia. Y bueno, venimos a presentarles a ustedes un programa en donde estaremos pescando en un par de presas que abastecen de agua a la ciudad de Morelia, Loma Caliente y Mecuaro. Durante los últimos meses, Michoacán ha vivido un momento bastante complejo en términos políticos, que ha sido aprovechado por grupos de delincuencia organizada. Ha habido bloqueos de carreteras, tomas de casetas, en fin, una situación bastante compleja que nos ha impedido salir de Michoacán. Sin embargo, bueno, ya las cosas se han estabilizado. Otro suceso que también nos limitó las salidas han sido estas lluvias permanentes en esta temporada, que también provocaron deslaves, provocaron cierre de carreteras, pero al final de cuentas ya estamos aquí en camino a Loma Caliente presentándoles a ustedes Pesca en Directo. Una de las estaciones del año más importantes en Michoacán es el otoño, y es un buen momento para disfrutar el medio rural, este ambiente del Michoacán agropecuario, que bueno, nos significa como una entidad económica en este sentido. Vamos a salir en esta emisión de Pesca en Directo de este par de presas, Mecuaro y Loma Caliente. Estamos ya aquí en la pequeña presa de Loma Caliente y estoy acompañado de mi hijo de Andrés. Sí, muchas gracias, aquí un honor estar contigo y también un honor estar en Pesca en Directo. Y como ya dijo, hace unos capítulos ya hemos venido aquí a Loma Caliente y a Mecuaro, y una de las características del día de hoy es que es el cambio de horario, esperemos que no nos afecte. Y también es que hace algunas semanas el agua subió de nivel y las lobinas se esparcen por toda la presa, así que va a ser una jornada un poco difícil, pero con capturas a lo mejor. El cambio climático ha provocado que se presenten fenómenos meteorológicos que no son usuales en esta temporada del año. Se ha prolongado la temporada de lluvias y uno de los efectos más evidentes es que las presas se han llenado, ha subido el nivel del agua, y bueno, esto provoca que las lobinas tengan una mayor movilidad en virtud de mayor masa de agua. Esperemos que tengamos éxito en su emisión. Muy bien, aquí en la mañana lo que voy a usar, arreglo que voy a usar es una caña Kistler Casting, medium heavy, y lo que voy a usar es una hawaiana verde, fosforescente. Este señuelo lo que causa es una pequeña turbulencia en el agua, entonces lo que voy a hacer es arrastrarlo por la
por el suelo, en las orillas, y este señuelo es un señuelo de reacción. Entonces, vamos a ver cómo se comportan las bobinas. Esta imagen de Eusebio López que hoy nos acompaña en la cámara no tiene necesidad de una explicación. El contraste es simplemente extraordinario. La pesca no da resultado y tenemos que caminar un poco más allá. En capítulos anteriores ya hemos venido a este lugar que se llama Loma Caliente. Y una de las causas que venimos también fue porque... Interrumpo a André cuando se me pega una de las lobinas más pequeñas que he atrapado en esta presa de Loma Caliente, pero la disfruto enormemente. La primera lobinita del día es una lobina chiquita. Estoy utilizando un señuelo de superficie. Este es infalible aquí en Loma Caliente. Es un jerbait duro, un rapala. Y esta pequeña se va a ir ahorita de regreso al agua. Yo me concentro en el correcto manejo de mi equipo en espera de la ansiada captura mientras Eusebio provoca una verdadera escandalera en saltamontes al caminar a ras de suelo con la cámara. Ya salió por fin la primera lobina mía del día. Una pequeña lobina, muy muy pequeña, pero aquí en Loma Caliente son de ese tamaño. Vamos a buscar ahorita si encontramos algunas poca más grandes, ya más hacia el centro. Así que vamos a ver qué tal sale y vamos a liberarlo. Decidimos dejar Loma Caliente y enfilarnos con rumbo a Umecuaro, una presa donde, por cierto, la pesca ha sido pésima durante las últimas salidas, pero esta vez las cosas serán diferentes. Umecuaro es una zona de esparcimiento de los morelianos por su gran vocación turística. Una tirolesa rompe el espacio mientras las voces de los turistas se confunden con el ruido del viento entre los árboles. Incluso, algunos establecimientos han invertido en la compra de embarcaciones que se rentan para pasear en la presa. Y justo aquí, detrás de un restaurante típico, tengo esta captura de una lobina peleadora. Pegado a la cortina, insisto con una hawaiana, pero sin éxito.
lados. Podemos ver ya acá atrás cómo la presa está prácticamente al tope. Hay un desfogue controlado. Y bueno, esta agua, además de generar electricidad, se utiliza para riego y abastece en buena medida pues tomas de agua potable para la ciudad de Morelia. Es una de las presas que suministran agua a la capital Michoacán. Una ciudad, por cierto, que ha estado sometida a una gran explotación porque se han creado diferentes pozos, ya que es el núcleo de la población, ya prácticamente no hay agua y ahora se tiene que colectar. Agua proveniente de las lluvias, de algunos manantiales, se almacenan en sitios como este, como el Mecol, y ya después pasa una planta de tratamiento de agua y nos abastece. Lo malo es que no la cuidamos mucho, pero bueno, esto es un Mecol. Y ya vimos, ahí lo vimos. Un turista nos reconoce y se acerca a saludarnos mientras el Andrés sigue con su pesca. Cambio a plásticos en drop shot que trabajo lento en la parte más honda de la presa donde se me pega otra Micropterus pequeña. Y yo también tengo mi recompensa con este pequeño ejemplar. Ya sería aquí la primera. Así son aquí, chiquitas. Vamos a liberar. Y luego una más, estamos felices en verdad. Yo cambié el arreglo, le metimos un arreglo doble de drop shot con sencos muy muy chiquitos, 3 pulgadas, porque las bobinas son bastante pequeñas. Entonces aquí están saliendo, aquí está mini bobina de un Mecua. Y por fin, el esperado doblete de papá con un drop shot de 2 anzuelos. Un buen parecito. Un poco difícil agarrar aquí. Pido la caña con los plásticos y un Mecuaro me favorece con esta otra lobinita voraz.
otra chiquita de una cuarta. Vamos a liberarla. Y no pasa mucho tiempo para tener este otro ejemplar con uno de los encos. La felicidad de André no tiene comparación verdaderamente. Ya salió otra. De aquí de un está bien grande, ¿no? De pronto, André siente un gran tirón. La caña se dobla, pero resiste. El forcejeo es indescriptible y la adrenalina lo llena por completo. En un principio, creíamos que por accidente una gran carpa se había tragado el anzuelo y salía disparada al sentir el pinchazo. Aquí en Humécuaro, por cierto, hay reportes de carpas de casi 20 kilogramos que quedaron expuestas al secarse la presa para hacer reparaciones alguna vez. Me agacho y tomo la línea para asistirlo cuando ya las fuerzas se le iban y pude entender lo que le había pasado. El misterio estaba resuelto y allí quedó grabado para hacer suposiciones. ¿Alguien tiene alguna idea? Ahí está. Tú súbele. Ya sé qué es. ¿Qué? Súbele. Es que se va la línea. Se va la línea al agua. Sí, se va la línea al agua. A la toma, André. A la salida. Ya nos movimos de lugar, sigue siendo Humécuaro, pero estamos en un lugar donde mi papá y yo vinimos a explorar un día a ver dónde había lugares para poder encontrar lobina. Encontramos este lugar donde de ese lado se pueden encontrar redes con carpas. Entonces mi papá y yo lo estuvimos tirando aquí con shaky head, creo, o paletones, y empezamos a agarrar puras pequeñas. Entonces nos movimos de este lugar porque ya en la cortinilla no agarramos nada, así que vamos a ver si ahorita podemos agarrar algo. Acompáñenos. Pero los únicos animales que encontramos son un perro nadador y un zanate despistado, aunque quizá no, porque estas aves han extendido su rango de distribución geográfica. Ya después de varios tiros aquí, en el puentecito donde le acabo de comentar, no tuvimos ningún pique, entonces vamos a ir casi donde siempre vamos, que es justo allá, que es donde es un muelle. A ver si en ese lugar podemos encontrar algunas lobinas y sacar algo más de capturas. Nos vemos.
Qué bueno que pudieron acompañarnos en esta jornada de pesca en directo aquí en el municipio de Morelia, en las presas de Loma Caliente y de Humécora. De verdad, un placer su compañía. André, ¿qué tal la pesca? Pues para mí fue un poco difícil. Usamos señuelos que a veces no he usado, al menos yo. Sí fue jornada interesante por el cambio de las presas, y las capturas que tuvimos fueron satisfactorias para nosotros al menos. La verdad es que con mucha lluvia las presas han logrado llenarse, y esto ha permitido que las lobinas no solamente se acerquen, sino que se puedan establecer en sitios muy bien determinados. Las encontramos en un arroyo que transcurre por toda la mitad de la presa aquí en Humécora, y la verdad es que tuvimos capturas interesantes, hasta algunos dobletes. Claro, ya pudimos, muy bueno. Ya pudimos encontrar dónde se establecían las lobinas en al menos esta presa de Humécora. Pues no me resta de verdad nada más que agradecer a Eusebio López, que me acompaña, nos acompaña en la cámara. André, gracias. Sí. Y gracias, claro, a usted, amigo, amiga, que nos está sintonizando aquí en Pesca en Directo. Yo soy Rafael Malpica. ¿Es cuánto? La autopista que conecta Morelia con el puerto Lázaro Cárdenas en el Pacífico es una vialidad en muy buen estado de conservación, por lo que el pequeño trayecto a casa es muy tranquilo. Y esta es Morelia, la actual capital del estado de Michoacán, un extenso territorio que antes de la llegada de los españoles estaba ocupado por el antiguo señorío Purépecha. Morelia y todo Michoacán en realidad son territorios con los mismos problemas que otros estados del país, pero somos una tierra de trabajo, de mujeres y hombres buenos dedicados a lo nuestro.